Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Roar. Hoy os traigo el unboxing y la review del Spinosaurus de la marca W Dragon. Después de 2 semanas y media por fin vino la figura. Aquí podéis ver el embalaje, este es el embalaje pero venía envuelto en mucho más. Así que ideal, porque de verdad que se agradece que venga bien, digamos, protegido para que no se lleve ningún golpe ni nada. Así que sin más dilación vamos a comenzar con el unboxing. Bien, vamos allá. ¿Vale? Bien, como podéis observar, viene bastante bien protegido, ya que venía en su plástico de burbujas y rodeado también por esta capa de espuma. Y ¡guau! ¡Qué guapada! ¡Dios! ¡Es enorme! ¡Es grandísimo! Bueno, vamos a ir sacando las cosas. Aquí va la base. Y aquí va una ilustración del Spinosaurus. Vamos a ir dejando todo por aquí. Ahí. Bien, vamos a ir sacando la figura de esto, el plástico. Prefiero hacerlo con los dedos, ya que no me fío de cortarlo con el cúter o algo así. ¡Wow! Vienen un montón de bolitas de estas. De plástico, claro, como ha venido bien protegido. ¡Buah! ¡Qué guapada! ¡Qué preciosidad! ¡Dios! ¡Pedazo de Spinosaurus! ¡Sí, por fin, chicos! Tengo el precioso Spinosaurus de la marca W Dragon. ¡Buah! ¡Es increíble! Se ve, vamos, pero padrísimo. ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Madre mía! Es una bestialidad. Vamos a sacarle también la base. Wow. Bien. Ya tenemos la base, que está muy muy chula. Viene incluso con su trocito de metal para poner ahí la figura. Fijaos. Por detrás no viene nada. Y la huella muy chula del Spinosaurus. Voy a ir quitando todo esto. Bien, vamos a poner la ilustración aquí. Lo siento, Amargasaurus, pero te vamos a tener que tapar. Te vamos a tener que tapar para poner al espino. Buah, voy a ponerlo más para allá, así se ve mejor. Y bueno, el espino, como podéis observar, es inmenso y se mantiene sin la base. Y ahí lo tenéis, chicos. He tenido que cambiar de vista, ya que
se veía mejor de esta forma. Y fijaos qué preciosidad de figura. Es muy bella. Voy a ponerla con su base. A ver. Ay, ha entrado perfectamente. Ha encajado muy bien. Y bueno, no puede casi entrar en cámara, o sea, es inmensa. Ya que estamos, voy a medirla. Vamos allá. Vamos a ver qué tamaño tiene esta pedazo de figura de WWE Dragon. Veamos. Mide unos 40 y... A ver, que ponga la cámara más para atrás. A ver, ahí. 44 centímetros de largo. De alto con su base hasta la punta más alta de la espina dorsal tiene 23 centímetros. Y sin la base tiene 22. A la base le da un centímetro. Y bien, pues otra cosa también que quería deciros es que la figura ha salido cara, ya que es la marca WWE Dragon, es una marca muy prestigiosa y estas figuras salen muy caras. Voy a darle la vuelta y así veis también el otro lado. Ahí. Voy a quitarle todo el plástico este. Ahí. Me ha salido por unos 70 euros la figura, ya que es de una calidad bellísima. Ya podéis ver cómo es la figura para que veáis la calidad. Y os dejaré en la descripción del vídeo donde podéis adquirirla, ya que se adquiere por AliExpress, ya que no hay ningún punto de venta por ahora, tanto en México como en España, que sé que muchos latinoamericanos me estáis viendo. Y bueno, pues dicho esto, voy a girarla otra vez, ya que queremos verlo bien, no queremos verlo así de ese lado. A ver, ahí. Queremos verlo así, a este precioso Spinosaurus de Ingen. Y bien, antes de empezar a hacerle la review, para ver todos los detalles que tiene y demás, voy a poneros en contexto de qué fue o quién fue, ojo, el Spinosaurus de Ingen, no el Spinosaurus real. Bien. El Spinosaurus de Ingen fue un dinosaurio que habitó la isla Sorna. Además, fue uno de los dinosaurios ilegales, según el Dinosaur Protection Group. Basado en el Spinosaurus aegypticus, con esa gran cresta en la espina dorsal. Y en este caso, se trata de un espinosaurio bípedo. Tenemos a una mole de unos 5 metros de altura, ojo, unos 15 metros de largo y con un peso de 9 toneladas. Una auténtica bestia parda, el cual creó una gran polémica, ya que mató al Tyrannosaurus Rex Jr. en su etapa adulta. Y recordemos que fue porque ya Horner quiso que fuese así, porque todos sabemos lo poderosos que llegan a ser los Tyrannosaurus Rex con esas mordidas letales. Es uno de los dinosaurios más misteriosos de la franquicia, ya que deja muchas preguntas relacionadas con su origen, y solamente apareció vivo en la tercera película, ya que sabemos que en Jurassic World solo aparece su esqueleto, el cual es destrozado por Rexy en un santiamén. Además, es el único dinosaurio de la saga que ha derrotado y asesinado a un Tyrannosaurus Rex, dándole mucho mérito y a la vez odio entre el fandom. Y hasta aquí todo sobre el lagarto de espinas de Ingen. Bien, pues dicho esto, sobre el Spinosaurus, vamos a ver esta preciosa figura, ya que tenemos que verla bien en detalle. Lo primero, como podéis observar, tiene su base, que ya os digo que se puede poner sin la base. Se puede dejar sin la base, que perfectamente gana en equilibrio. Eso está muy bien, ya que si queréis ponerla sin la base porque no tenéis espacio, siempre podéis hacerlo. Yo prefiero la base, ya sabéis, soy más de dinosaurios con su base, le dan ese toque, digamos, original a la figura. Y bien, bueno, vamos a ver ya esos detallazos. Fijaos la cara, ¡buah! Es lo que más me ha llamado la atención,
lo bien pintada que está con esos ojos verdes del Spinosaurus de Ingen. También el color es, ya sabéis, el mismo que el de la película. Mucha gente se quejaba del color antes de que saliese la figura, pero ahora que la tengo en persona os puedo asegurar de que es una preciosidad. O sea, me ha dejado atónito. Me ha dejado que no sabía si estaba ante una figura de Chronicle o de Sideshow. O sea, de verdad que os puedo asegurar que es increíblemente preciosa y detallada. Fijaos qué bonita la cola, la cresta, joroba, fijaos con ese tono azul característico del Spinosaurus. Los dientes, buah, es una preciosidad, con esa lengua. Es una auténtica preciosidad con las garras típicas del Spinosaurus. Buah, es increíble, fijaos. Todas las escamas pintadas una a una. Wow, es una preciosidad, chicos. El color que tiene la mandíbula, ese color que le da la humedad. Las venas, todos los músculos. Es increíble, las garras, madre mía. Es una figura totalmente recomendada, o sea, una preciosidad. Fijaos todas estas escamas que tiene aquí. La vela, muy bien pintada. De frente, aquí lo pongo de frente para que veáis cómo quedaría vista de frente. Buah, es una preciosidad, chicos. Es una figura cara, pero que si os gusta Jurassic Park, vamos, yo diría que es imprescindible. Me encanta. Y bueno, vamos a dejarla aquí en su base para que podáis apreciarla mejor. Y bien, chicos, llegó el momento que todos esperabais. Diréis, Jurassic Park Road, ¿recomiendas el Spinosaurus W Dragon? Y yo te digo, es una figura muy cara. Así que, si no tienes mucho dinero, obviamente no. Pero si tienes el dinero, píllatela porque es una figura flipante. Y si eres fan del Spinosaurio, sobre todo eso, si eres fan del Spinosaurio y te gusta muchísimo, el que sale en JP3, consíguela, porque ahora mismo yo diría que es la mejor figura que existe del Spinosaurio en el mercado. Pero esta ahora mismo es la mejor, a mi criterio, de todas las figuras que hay de este precioso terópodo. Y bien, dicho esto sobre la figura, voy a ponerla más aquí atrás. Dicho esto, vamos a hacer la comparativa con otras figuras de, ya sea de la misma marca o de otras marcas. Así que voy a por una figura. A ver, vamos a hacer más para atrás este pedazo de Spinosaurio, que es que es tan grande que ocupa demasiado. Así que he traído la figura del Spinosaurus de Papo. Ya quería que vieseis la comparativa, fijaos. La verdad parece algo así como otro espinosaurio de otra, digamos, de otra clase y más pequeño, o sea, como un joven espinosaurio. Y fijaos qué chulo Papo frente a W Dragon, se nota la calidad, de una marca y de otra. Voy a ponerlo mirando para este lado, así también vemos otras vistas del espino, como intentando hablarle, ¿no? Ahí. Muy chulo, la verdad. Y bueno, voy a traer ahora otra marca. Esta vez voy a traer de W Dragon. Y aquí lo tenéis comparado con el Allosaurus de la marca W Dragon. Fijaos qué preciosidad. Quedan muy bien las dos figuras juntas. Ya sabéis, el Allosaurus, este es el Fragilis, que mide 9 metros. Y este Spinosaurio de Ingen mide 15 metros, como hemos dicho antes. Por lo tanto, están a muy buena escala. Voy a ponerlo lo más pegado posible para que veáis que sí que están a muy buena escala. Ahí podéis ver. Y por supuesto, la altura. La altura que tiene este Spinosaurus respecto a los saurios, o sea, quedan muy muy bien las figuras juntas. Son una preciosidad. Tenéis el unboxing y review
de este Allosaurus de W Dragon también en el canal para que le echéis un vistazo. Y vamos a por otra figura, esta vez de la marca Rebor, que también es una marca de muy buena calidad. Y aquí tenemos al rey de los dinosaurios, al King T-Rex de la marca Rebor. Fijaos qué bien queda junto al espinosaurio. Queda muy muy bien estas dos figuras. Y ahora vamos a ponerlos mirándose el uno al otro. Wow. Dios mío. Fijaos qué chulada como quedan los dos. Están a muy buena escala, ya que, bueno, digamos que el Tyrannosaurus Rex tendría que ser un pelín más grande, pero yo creo que están perfectos. Están muy muy bien. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Simplemente pues daros las gracias por todo el apoyo que me dais al canal, por ese seguimiento que hacéis de todos los vídeos. En serio, de verdad, se os quiere un montonazo. Y suscribíos si no lo estáis. Echadle un ojo al canal, ya que hay más de 100 vídeos sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas. Compartid las redes sociales si queréis. Nada más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.